Surgió una disputa por la supuesta compra de un predio en la colonia Morelos, sobre la calle ferrocarril número 82, acusando a un supuesto dirigente político. Las afectadas, quienes responden a los nombres de Lisbeth y Alberta Hernández, mencionaron que Francisco Coronado Nieto irrumpió en su casa el domingo en la tarde, junto con varios jóvenes. Dijeron que tomó posesión de un cuarto y se encerró en este, poniendo tablas y cambiando las cerraduras, además de infundir temor entre las tres familias que viven allí, que temen que se adueñen de más parte del terreno. No es justo que se venga a meter es una casa que la construimos entre todos y no se vale que venga alguien que no hizo nada y nos la quite expresaron. Agregaron que esta persona no tiene un papel que sustente la supuesta compra que argumenta. Finalmente mencionaron que las amedrenta por ser líder en un partido político pero reiteraron que no cuenta con documentación que acredite que haya realizado la compra. Con imágenes e información de Roque Mondragón el mañana multimedios.